Bueno, muchísimas gracias, Cristian, de nuevo por invitarme. Espero que, nada, que disfruten la sesión. Y el tema del que vamos a estar hablando ahora es de una de las herramientas que ya mencionó Cristian, que es Power Apps, ¿sí? Power Apps es una de las herramientas de la Power Platform, que lo que nos permite es hacer aplicaciones para la empresa, ¿sí? ¿Y por qué digo para la empresa? Porque no podemos hacer aplicaciones que vayan a consumir nuestros clientes externos, sino que esta herramienta lo que nos permite hacer es aplicaciones que podemos utilizar en la lógica interna de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a estar viendo, primero que nada, es por qué tendríamos que usar Power Apps, o más bien, por qué nos convendría utilizar Power Apps como herramienta para el desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos aplicaciones nosotros tenemos dos caminos. Primero, aprender todo lo que implica hacer una aplicación en base a código, aprendiendo los lenguajes del front y del backend, ¿sí? O bien, podemos utilizar una herramienta como Power Apps que permite que cualquier persona, por más que no tenga conocimientos de programación ni de desarrollo web, le sea bastante fácil o en muy poco tiempo pueda llegar a construir una aplicación que se comunique con uno o varios orígenes de datos, ¿sí? En muy poco tiempo se puede acceder a este conocimiento en comparación con lo que implicaría hacer una aplicación en base a código. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es eso, o sea, qué hay detrás de Power Apps, qué es lo que Microsoft nos abstrae de complejidad al brindarnos esta herramienta tan potente para el desarrollo de aplicaciones. Y después vamos a ver brevemente cómo hacer una primera aplicación, que esa va a ser la parte de la demo. Entonces, pasemos al primer slide, que es para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que implica hacer una aplicación. Y básicamente nosotros lo que vamos a estar construyendo, ya sea que elijamos el camino de aprender a hacer una aplicación en base a código o utilizar una herramienta como Power Apps, lo que vamos a estar haciendo es una interfaz gráfica, ¿sí? Que podemos acceder desde cualquier dispositivo, un celular, una tablet o una computadora de escritorio. Y a través de esa interfaz gráfica con botones, formularios y demás cuestiones, lo que vamos a estar haciendo es interactuar con un determinado origen de datos. En cualquier emprendimiento, nosotros vamos a tener que almacenar información, consultarla, editarla, ¿sí? Entonces, lo que se busca hacer con una aplicación justamente es eso, facilitar esa comunicación que el usuario hace para interactuar con ese origen de datos. Y básicamente yo acá puse algunos, por ejemplo, una base de datos SQL, como alguno consultaba. También podría ser Dataverse, que lo consultó, que lo introdujo Cristian. También podría ser una lista de SharePoint. O también, por ejemplo, este es el icono de Azure Blob Storage, que es para guardar imágenes. ¿Y qué pasa? Acá nosotros, para hacer una aplicación, vamos a utilizar Power Apps. Y lo único que necesitamos aprender para hacer esta interfaz gráfica es Power Apps, ¿sí? Entonces, lo que hay que comparar esto es con, bueno, ¿qué se necesitaría saber para hacer una aplicación si no tuviéramos Power Apps? ¿Sí? Ese es el valor que nos agrega Microsoft con esta herramienta. Y primero que nada tendríamos que saber de HTML, que es con lo que se hace la estructura de las páginas web, ¿sí? De las páginas o aplicaciones web. Después tendríamos que saber de CSS, que es para darle estilos a esas páginas web para que se vean lindas, ¿sí? Para que se vean atractivas para el usuario que las está utilizando. Después tendríamos que aprender de JavaScript, que es el lenguaje que le da la interactividad a las aplicaciones web y que nos permite también comunicarnos con nuestros orígenes de datos, ¿sí? Pero eso no lo hace directamente porque sería poco seguro que un lenguaje que corre en los navegadores, y por eso agregué acá los navegadores, que directamente se pudiera comunicar con nuestros orígenes de datos. Entonces, adicionalmente a esos tres lenguajes, para poder hacer una aplicación en base a código, tendríamos que aprender un lenguaje de backend, ¿sí? Es código que corre en el servidor, ya no corre en nuestros navegadores, sino que lo que está haciendo es correr en un servidor, en una computadora que está todo el tiempo prendida, en donde nosotros escribimos la lógica de nuestro negocio, ¿sí? En alguno de estos lenguajes, por ejemplo, Python, Java o Node.js. Entonces nosotros, desde JavaScript, desde la interfaz gráfica que hicimos, permitimos que nuestro usuario se comunicase con distintos orígenes de datos, pero toda esa comunicación la tenemos que haber antes definido en nuestro código del backend. Entonces, acá ya ven que mínimo para hacer una aplicación en base a código necesitamos estos tres lenguajes que son los básicos y al menos un lenguaje de los de backend, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Claro, para alguien que tiene que hacer una aplicación, esto puede ser un poco abrumador y encima esto es lo mínimo, mínimo, mínimo que habría que saber. Hacer una aplicación en base a código es bastante más complejo que solo aprender los lenguajes. Entonces, acá lo que les voy a mostrar es cómo con Power Apps podemos hacer una aplicación, ¿sí? Esta interfaz gráfica para comunicarnos con nuestros orígenes de datos en muy pocos minutos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente filmina, que ya es el inicio de la demo, que es, bueno, ¿cómo creamos una aplicación con Power Apps? Antes que nada, lo que quería comentarles es que justamente para hacer una aplicación con Power Apps necesitamos tener una licencia de Microsoft 365 de empresa, ¿sí? Como les comentaba Cristian en la introducción. Y esa licencia, ya con tener la licencia básica, ustedes podrían hacer una aplicación de Power Apps, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con la licencia básica hay conectores que no podríamos utilizar. Cuando nosotros venimos acá a datos y a conexiones, es decir, las conexiones que podemos tener habilitadas con Power Apps, y venimos a establecer una nueva conexión, es decir, un nuevo origen de datos con el cual nuestra interfaz gráfica se va a poder comunicar, tenemos un montón de conectores, y nos podemos conectar a un millón de servicios, pero entre ellos, por ejemplo, como recién mostraba, tenemos a un servidor que tenga instalado SQL Server, ¿sí? Que acá sería, por ejemplo, para conectarse a una base de datos SQL en Azure. Pero ¿qué pasa? Este conector es premium. Y ya para utilizar este conector premium, tendríamos que tener alguna de las licencias que le mostró Cristian, que son las de $10 por usuario, o $40 por usuario, o $10 por aplicación. Entonces, lo que nos permite la licencia de Microsoft 365 estándar, o la básica, como les comentaba Cristian, es utilizar todos los conectores que sean de Microsoft 365 y que sean conectores estándar. Es decir, que no tengan esta etiqueta de premium, ¿sí? Entonces, yo acá estoy dentro de una licencia, logueado en la página principal de Power Apps, ¿ven? Estoy logueado acá con una determinada cuenta. Esta cuenta tiene Microsoft 365 básico, ¿sí? Entonces me permite crear aplicaciones, pero solo utilizando conectores estándar. Y si nosotros venimos acá a la opción de inicio, tenemos dos opciones básicamente para iniciar nuestra aplicación. O podemos iniciarla a partir de datos, que este es un atajo que nos ofrece Power Apps para que automáticamente nosotros le indiquemos a partir de qué, por ejemplo, origen de datos queremos hacer la aplicación. Y en función de la estructura de ese origen de datos, Power Apps nos crea una aplicación súper sencilla para que podamos realizar las cuatro operaciones principales que se hacen desde una aplicación hasta un origen de datos, que son crear registros, editar algún registro ya existente, eliminar un registro que ya tenemos en nuestro origen de datos y, por último, visualizar esos registros que tenemos en el origen de datos en la interfaz gráfica. Y el otro camino que tenemos es crear una aplicación completamente desde cero. Entramos a una pantalla de edición, que ahora la vamos a ver después, y tenemos que ir agregando todos los controles, todos los botones o lo que sea que querramos agregar a nuestra interfaz gráfica y establecer todos nosotros mismos. Primero vamos a ver el método sencillo, que es el de iniciar a partir de datos, y lo que vamos a utilizar como origen de datos es una lista de SharePoint. ¿Sí? Ven que acá me ofrece distintos orígenes de datos, podría ser una lista de SharePoint, un archivo de Excel que está en OneDrive, una base de datos SQL o Common Data Service, que vendría a ser Dataverse, pero bueno, van cambiando los nombres en el entorno de Microsoft y a veces es difícil seguir la nomenclatura. Nosotros lo que vamos a estar utilizando hoy como origen de datos es esta lista de SharePoint, que es la lista de productos, que tiene tres columnas. Una denominación de un producto, el precio del producto y el email del proveedor. ¿Por qué? Porque vamos a simular que si nos quedamos sin stock, le mandamos un email desde Power Apps a ese proveedor pidiéndole más productos. Entonces, iniciamos acá desde Power Apps y le vamos a decir que vamos a iniciar a partir de datos. Seleccionamos SharePoint porque queremos utilizar esa lista de SharePoint. Y ahora lo que nos va a ofrecer es los sitios con los cuales ya tenemos establecida una conexión. Este es el sitio en el cual yo tengo esa lista, si no tenía que venir acá a nueva conexión, poner SharePoint y acá les pediría la URL del sitio. Pondrían esa URL y se las agregaría acá a sitios recientes.
Entonces seleccionamos ese sitio y acá tenemos varias listas, pero la que nos interesa es esta, la lista de productos. Entonces seleccionamos esa lista y le damos a conectar. Y acá Power Apps empieza a hacer su magia, digamos, y nos empieza a crear esa interfaz gráfica para que nos podamos comunicar con este origen de datos que le indicamos. Y ya nos crea un montón de controles, nos establece la conexión y nos permite hacer esas cuatro operaciones. Eliminar registros, crearlos, editarlos y visualizarlos. Miren, este es el panel de edición de Power Apps, el básico, y vemos que Power Apps ya nos creó tres pantallas. Una de Browse Screen, que es la que estamos viendo, que es para visualizar los registros. Una pantalla de detalle, que es para visualizar el detalle de un registro. Y una pantalla de edición, desde donde podemos crear o editar un registro ya existente. De manera muy sencilla les voy a mostrar cómo podemos utilizar esta aplicación que ya nos creó, que podríamos ya publicarla y utilizarla. Pero miren, podríamos crear un nuevo registro. Miren, primero vamos a venir acá al panel de edición y vemos que ya tenemos este formulario en esta pantalla de edición, pero nos agregó esta columna title, que es una columna de SharePoint, que yo siempre la saco porque es muy difícil cambiarle la nomenclatura y nada. Siempre que creen una lista y usen una lista de SharePoint como origen de datos, les conviene sacarla. Pero miren que yo ya saco ese control que nos agregó Power Apps y ya tenemos un formulario para enviar información a la lista. Entonces nosotros podríamos poner, por ejemplo, vamos a poner una heladera que vale 100.000 pesos, el email del proveedor, vamos a poner siempre el mismo porque vamos a hacer una prueba después y le podemos adjuntar un archivo que va a ir a parar como archivo adjunto en nuestro registro de la lista de SharePoint. Y vamos a poner esta heladera cualquiera y la vamos a abrir y acá ya nos muestra la previsualización de qué adjuntos tenemos agregados y ahora acá le damos a crear. Y van a ver cómo automáticamente nosotros estamos visualizando acá en la pantalla este nuevo registro que acabamos de crear. Y si nosotros venimos, ya nos mandó directamente a la pantalla inicial. Este es otro elemento de Power Apps que nos creó, que se llaman galerías. Y a las galerías, si le ponemos un determinado origen de datos, ya nos los muestra por pantalla. Voy a borrar todo lo que aparece acá para que no se confundan y voy a dejar solo una referencia a nuestro origen de datos. Miren cómo acá Power Apps me dice seleccionar origen de datos. Le vamos a poner, también lo podemos ver desde acá a la derecha, origen de datos. Y seleccionar la lista de productos. Y ahí ya estoy viendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en una propiedad de esta galería, en su propiedad items, le indiqué que lo que quería ver era lo que tenemos en nuestra lista de productos. Entonces, si ahora nosotros venimos acá a la lista, vemos que ya está agregada esta heladera. Entonces, ¿qué pasa? Esta aplicación, esta interfaz gráfica, nuestro usuario la podría tener en un celular y en vez de tener que cargar datos desde acá directamente desde SharePoint, los podría cargar desde cualquier lado. Y fíjense que es bastante más sencilla la creación de un registro desde esta interfaz, porque automáticamente lo creamos, después ya nos trae a la pantalla y lo podemos visualizar. Si queremos ver un detalle, podemos acceder al registro y nos muestra el detalle de ese registro. Miren cómo, qué fácil lo editamos. Nos pone un lapicito acá Power Apps para que podamos editar. Por ejemplo, le cambiamos el precio a 120.000. Le damos a cargar. Automáticamente ya lo hemos reflejado acá. Y también lo hemos reflejado en la pantalla principal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, sin tener ni idea ni de HTML, ni de CSS, ni de JavaScript, ni de nada, ya pudimos crear esta interfaz gráfica que nos permite comunicarnos con nuestro origen de datos súper fácil. Ahora también, miren, vamos a entrar en este registro del aire, lo vamos a borrar. Le damos al tachito de este que nos generó Power Apps y automáticamente vemos que se fue. Y si venimos a la lista, todavía acá no se fue, pero si actualizamos, vamos a ver que ese registro ya no está, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, perfecto, esta aplicación la vamos a guardar para que vean que, por ejemplo, acá podríamos ponerle productos vivo 1, porque ahora vamos a crear una desde cero. La verdad que apremia el tiempo, le voy a poner a guardar, le vamos a dar a guardar, y esta aplicación ya estaría disponible para que si un usuario se descarga la aplicación de Power Apps desde la Play Store o la App Store y inicia sesión con sus, ¿cómo se llama?, con sus credenciales, ya podría acceder a esta aplicación, siempre y cuando nosotros se la hayamos compartido, ¿sí? Cuando nosotros ponemos acá compartir la aplicación, la podemos compartir con otros usuarios que estén dentro de la organización. Por ejemplo, acá
hay otro usuario que si yo se lo compartiese y esa persona iniciase sesión en Power Apps, podría usar esta aplicación para interactuar con esta lista de SharePoint. Pero ahora brevemente pasemos a hacer la aplicación, pero desde cero. No la vamos a hacer completa, pero miren, ven, tenemos esta opción de crear una aplicación desde un lienzo en blanco. Nos pide que le digamos el nombre y la orientación que va a tener, para que esté optimizada para teléfono, para tablet y escritorio. Le vamos a poner teléfono y le vamos a poner productos Vivo 2. Le damos a crear. Y ahora nos va a llevar a ese panel de edición, pero no va a haber absolutamente nada, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos es una screen, pero esta screen está vacía. Entonces, bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es establecer la conexión con nuestro origen de datos. Entonces, podemos venir acá a este iconito de base de datos, le damos al botón de agregar datos, y acá en conectores vamos a ver que nos aparecen las más comunes. Podemos ponerle SharePoint, ya nos aparece el sitio que teníamos, lo seleccionamos, y acá nos va a aparecer de nuevo nuestros sitios con los cuales ya tenemos establecida una conexión. Lo seleccionamos y vemos que acá aparece de nuevo nuestra lista de productos. La vamos a seleccionar y le damos a conectar. Y perfecto, ahora tenemos nuestra interfaz gráfica que no tiene absolutamente nada, pero que ya tiene establecida la conexión como para que empecemos a interactuar, ¿sí? Entonces, primero que nada voy a agregar desde acá, desde la pestaña de insertar, un elemento que se llama las galerías, ¿ven? Que podríamos utilizarla completamente en blanco o con algunos objetos ya creados dentro de la galería a modo de ayuda. Entonces vamos a agregar esta galería y ya le vamos a indicar el origen de datos de producto. ¿Ven? Nos sale este asistente, le damos productos. Entonces ven cómo ya automáticamente estamos pudiendo visualizar lo que tenemos en SharePoint desde una aplicación de Power Apps que estamos creando desde cero. Ya me lo creó con un par de controles. ¿Ven? Tenemos este control que es una etiqueta, si venimos acá a la vista de árbol, tenemos esta etiqueta que es este control de acá, después tenemos esta etiqueta de subtítulo que es esto que está acá, que también son otros atajos que nos da Power Apps, y acá le podemos indicar en su propiedad text que queremos que muestre, y le ponemos this item, que refiere a este registro en particular de la lista de SharePoint, y le ponemos que queremos ver el precio en esta columna, por ejemplo. ¿Sí? Y para que vean otra funcionalidad, que podemos mostrar los archivos adjuntos que tenemos como imagen, venimos acá a este control de imagen, y en su propiedad image podríamos agregarle que queremos thisItem.datosAdjuntos. A ver, escribí mal, thisItem.datosAdjuntos, pero ¿qué pasa? Me dice, no, pará, porque acá en la propiedad image yo solo te acepto un valor, y acá vos me estás pasando una tabla. ¿Por qué? Porque los adjuntos podrían ser uno o más. Entonces, nos vamos a quedar solo con el primer registro de esta tabla, y para eso utilizamos la función first. ¿Sí? Nos quedamos con ese registro, y ahora que tenemos ese registro entero, si hacemos un punto, accedemos a los distintos valores de esa tabla de datos adjuntos, y acá precisamente lo que tenemos que ponerle es la propiedad value. ¿Sí? Al poner esa propiedad, accedemos a los archivos que están adjuntos en esa lista de SharePoint, y ahí vemos cómo estamos viendo la imagen de la balanza y del freezer que acabamos de, bueno, que ya habíamos agregado. Y si venimos acá a la lista, obviamente, eso es lo que tenemos acá como datos adjuntos en la lista de SharePoint. Y ahora, para agregar una funcionalidad adicional y para que vean que Power Apps se puede conectar con otros servicios de Microsoft 365, vamos a venir a generar una nueva conexión y nos vamos a conectar al servicio de Outlook, de Outlook de Office 365. Seleccionamos los conectores y tenemos que elegir este que tenemos acá, Office 365 Outlook. Venimos acá, le damos a conectar, seleccionamos el Office 365 que refiere al email que estamos utilizando para usar la cuenta de Power Apps. Y ahora lo que le acabamos de decir a la aplicación es que ya estamos disponibles para interactuar, no solo con SharePoint, sino también con Outlook, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, básicamente, simular como si nos quedásemos sin stock de un producto y queremos mandarle un email a un proveedor. Entonces, primero que nada, vamos a cambiar el icono que tenemos acá y le vamos a poner que sea un icono de email. ¿Ven? Desde acá le cambiamos y le ponemos que sea un icono de correo. Y además, vamos a agregar otro elemento a esta galería, que es un cuadro de entrada, esta entrada de texto, para que el usuario pueda ingresar algo ahí,
y lo que va a ingresar ahí es la cantidad que quiere pedir, por ejemplo. Esto obviamente dista de un ejemplo de la realidad porque, bueno, no se llega a hacer un ejemplo completo en poco tiempo, pero bueno, para que vean cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? En algún lado yo le tengo que decir que envíe ese mail y obviamente lo quiere hacer al hacer clic en este iconito del correo. Entonces, en este iconito vemos que tiene una propiedad onSelect, es decir, que queremos que suceda cada vez que hagamos select, cada vez que pinchemos en este icono. Y acá tenemos una barra de fórmula en la que podemos empezar a indicar qué queremos que suceda. Y si mencionamos a Office 365 Outlook, a este conector que tenemos acá, nos aparecen varias funciones dentro de este conector. Miren, Office 365 Outlook y ponemos punto. Y ya nos empiezan a aparecer todas las funciones que tenemos. La que queremos aplicar es la función de Send Email versión 2. Siempre usen la versión más nueva de la función porque es la que por lo general está más actualizada. Le ponemos Send Email versión 2 y nos empieza a pedir información. Mira, voy a hacer un poquito de zoom acá. Y ven, acá ya Power Apps nos ayuda y nos dice que para ejecutar esta función, lo primero que le tenemos que pasar es a quién le queremos enviar el correo electrónico. Entonces acá le vamos a poner nuestro correo para que podamos ver que llega. Chequemos que lo hayamos puesto bien. Sí, ahí está bien. Ponemos punto y coma para pasar al segundo parámetro y nos dice que le pasemos el asunto del correo que queremos enviar y le vamos a poner pedido de mercadería. ¿Sí? Y acá, miren, primero que acá no vamos a poner esto porque esto podría ser dinámico, lo que vamos a decir es que lo mande a this item para referenciar al registro, ¿sí? Punto email proveedor. Miren, acá tenemos esta columnita de email proveedor para simular de que cada producto tiene un proveedor, que por lo general es así, pero no sería así el modelo de datos en la realidad, pero ahí ya podemos indicar eso. Y después nos dice el body, que es el cuerpo del pedido, y acá le podemos poner, por ejemplo, necesitamos encargar, y acá le queremos poner la cantidad que necesitamos pedir de este producto en particular, y acuérdense que eso lo teníamos acá afuera, miren, vamos a volver a la galería, si hacemos zoom acá, nosotros habíamos agregado este control, y acá va a introducir el número la persona. Entonces venimos acá a la vista de árbol y vemos que se llama text input 1, este control que tenemos. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner text input cantidad, así le cambiamos el nombre a los controles. ¿Eso para qué? Para que me sea más fácil después acá leer en la fórmula qué es lo que estamos haciendo. Para concatenar un texto tenemos que agregar el signo de ampersand y ahora referenciamos al control. Punto text. Entonces, hasta ahora tendríamos, necesitamos encargar el número que ingrese el usuario y lo volvemos a concatenar y le ponemos unidades, podría ser unidad, acá podríamos validar si es una o más, entonces poner unidad o unidades del producto o, bueno, acá podríamos, bueno, esto lo elegirían ustedes, digamos, qué poner en el texto, pero acá podríamos poner thisItem.denominación, que es la denominación del producto en base al registro que estemos seleccionando, y ahí ya nos enviaría un mail al proveedor al cual perteneciese el producto con la cantidad que le hayamos imputado en este cuadro de texto. Miren, vamos a achicar un poco el zoom del encabezado, sobre todo para tener más lugar. Y si ahora le damos a play, por ejemplo, supónganse que nos quedamos sin stock de las balanzas, le decimos que tenemos 20 unidades de las balanzas y ponemos enviar correo, ¿sí? Ahora lo que tendría que hacer es que al correo que está indicado acá en la lista de productos para la balanza, que era este correo, que es el correo de mi cuenta actual para que vean cómo llega el email, y acá vemos que ya nos llegó el correo. El ejemplo era con poner los archivos adjuntos, pero como me estaba quedando sin tiempo, dije, ya veo que no llegamos, pero ahora intentamos hacerlo. Ven que tenemos el asunto, pedido de mercadería, y nos dice, necesitamos encargar 20 unidades del producto balanza. Entonces, ven qué fácil que fue enviar un correo desde Power Apps con tan solo hacer la conexión y decirle que nosotros queríamos utilizar el servicio
de Office 365. Y nada, obviamente acá uno tendría que tener un modelo de datos bien planteado para que el stock se fuese calculando automáticamente, e incluso después con Power Automate se podría hacer que chequearan si el stock baja de 5, que automáticamente haga el pedido. ¿Entiendes? Se pueden hacer un millón de cosas. Pero a ver si llego a hacer lo de los datos adjuntos para que vean que se puede hacer. Esta función recibe un parámetro adicional. Miren, vamos a... que se llama... es metadata que le podemos agregar. Le podemos poner los attachments. Y los attachments recibe como parámetro una tabla. Esa tabla le podemos indicar registros, que recibe dos columnas. Primero el nombre del elemento, que le vamos a poner acá directamente balanza, así nomás, balanza.jpg para no tardar tanto. Y después le tenemos que decir cuál va a ser el contenido. Content bytes, esta es otra columna. Y acá le vamos a referenciar de nuevo al archivo adjunto, first this item punto datos adjuntos punto value, ¿sí? Que ese va a ser el contenido. Acá miren, lo que podemos hacer, a ver, es, esperen, porque me faltó cerrar el último, a ver, ahí está. Vamos a ponerle aplicar formato para que se vea mejor. Ven, y acá ya vemos un poco mejor. Como cuarto parámetro le pasamos este registro, que tiene la propiedad attachments, y attachments recibe una tabla, y a esa tabla le indicamos un registro, porque uno solo podrían ser varios, con dos propiedades. Un name, que se va a llamar balanza.jpg, y el contenido va a ser lo que tengamos en los datos adjuntos de este registro. Entonces vamos a seleccionar de nuevo la balanza para que envíe de nuevo el mismo mail, pero ahora con un dato adjunto. Y si no le erré en ninguna tipeada, debería llegar el mismo mail, pero ahora con la balanza adjunta. Entramos en el correo y acá vemos que tiene el archivo adjunto de la balanza. Pero bueno, nada, básicamente bueno. Eso para que vean un poco el potencial. Tuve que andar medio a las corridas, espero no haberlos mareado demasiado. Lo bueno es que va a quedar grabado y lo pueden repasar paso a paso en el canal de Cristian después. Así es, Martín, esa era una de las preguntas que me hacían, y sí, en efecto, todo va a quedar grabado, así que no se preocupen. Y de verdad, qué increíble, Martín, siempre que haces una exposición perfecta, para mí perfecta, seguro del otro lado muchos están muy agradecidos por el contenido que compartes. Igual y de igual forma, todo está grabado en el Zoom, y eso ustedes lo tendrán para que lo puedan compartir también en sus respectivos canales. Y desde luego que me gustaría también, Martín, agradecerte de verdad nuevamente por estar aquí. Las personas del otro lado también están muy contentas por tu exposición, y coméntales en dónde te pueden encontrar para seguir viendo más de este increíble contenido que tú compartes. Bueno, antes que nada, gracias, Cristian. La verdad, encantado de sumarme a tu bootcamp. Generas mucho también contenido y valor para la comunidad, así que encantado de ayudarte con eso. Y básicamente donde me pueden encontrar es en mi canal de YouTube, ¿sí? Yo tengo un canal de YouTube en el que subo contenido de Power Apps, de Power Automate también un poco, pero básicamente ahí estoy tratando de subir constantemente contenido relacionado con estos temas, y más adelante vamos a ver cosas de desarrollo web también, pero bueno, nada, básicamente por ahí me pueden encontrar. También estoy en LinkedIn, pero nada. Perfecto. Es mi principal canal de comunicación. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Igual por ahí por el chat ya te están agradeciendo. Un genio, Martín, dice Edgar Mena. Y pues sí, en realidad un genio. Y pues nuevamente muchas gracias, Martín. Espero que te hayas sentido cómodo otra vez. Y ya nos estaremos viendo o pues contactando otra vez en alguna nueva oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Cristian. Nos vemos. Un excelente día, Martín, y cuídate mucho. Listo, señores. Muchísimas gracias a todos del otro lado. Vamos a continuar con las sesiones.